Lléguele a los churros, lléguele a los churros. Todavía hay. Tradiciones que unen, tradiciones que nos unen como familia, como comunidad, como amigos, como vecinos. Estamos a vísperas del 2 de noviembre, el día de nuestros fieles difuntos. Y Tecuala la Orgullosa, estamos en el centro de Tecuala la Orgullosa, aquí frente al Mercado Libertad. Se viste de colores en estos días, pompones, cempasúchil y diferentes tipos de flores naturales, como vemos aquí, y también de las artificiales. Todo esto que trae alegrías, trae recuerdos, trae melancolía. Hoy que estamos a víspera, pues, de festejar el Día de Muertos, el Día de Nuestros Fieles Difuntos. Mañana 2 de noviembre, un día en el que en todo México, en los panteones, los campos santos, habrá cientos, miles de familias esperando pasar una tarde, un día, junto a ese lugar donde descansan papás, mamás, abuelitos, abuelitas, hijos, hijas, esposos, hermanos y seres queridos. Ahorita estamos frente al monumento a la madre, aquí en el Parque a la Madre, precisamente un parque dedicado para ella o para ellas. Un parque remodelado que a muchos no nos gustó la remodelación que le hicieron, pero aquí está. Y como lo he dicho ya en otros videos anteriores, a este monumento le hace falta su placa, la placa al pie que diga: al ser más hermoso que crió Dios, a la mujer, a la madre, la compañera, la reina de todas las familias, ¿verdad? Aquí está el Parque La Madre, y aquí viene ya, allá viene ya un poquito lo que es ¿cómo podemos decir? Este desfile, esta procesión de catrines y catrinas. Aquí están las familias ya esperando el paso de estas personas que vienen con ese traje tan especial. Y las familias esperando que pase este momento especial. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Qué especialidad. Algo muy bonito, muy especial. Nuestra tradición, nuestras tradiciones mexicanas. Esto nada más México lo tiene, lo celebra. A la muerte, nos burlamos de ella. Disfrazándonos, pintándonos, a una manera de decir:
ahí te voy, muerte, no te tengo miedo. Aquí está nuestra presidenta municipal, aquí está nuestra presidenta municipal, su familia y parte de regidores que la acompañan encabezando este desfile esta noche. Y bueno, pues parte de nuestras tradiciones mexicanas. Nuestro personal de seguridad apoyando y dándonos la tranquilidad con su presencia. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Ese aplauso fuerte, fuerte. Cuerpo de regidores, personal de esta administración municipal, encabezando y haciendo punta. Ahí tienen nuestros jóvenes con su representación de Catrines y Catrinas. Ay. Amigo José Pelayo. Saludos y bendiciones, joven. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Un saludo a todo tu auditorio, Gracias. Decirle que te cual la presidenta Noralinda Burgara ha organizado una fiesta diferente hoy en Día de Muertos, Para recordar a todos los que ya partieron. Decirle que se hayan ido, lo seguimos recordando, ¿verdad? Ella quiere dejar un precedente, algo diferente el día de hoy, para que esta fiesta cada año se le dé seguimiento. Empezar una tradición nueva. ¿Qué es una tradición nueva? Que nos una. Por primera vez se hace algo diferente, ¿verdad? En esta noche, en este día primero de noviembre. Nos invitamos posteriormente al desfile y tendremos el concurso de andar en la plaza, ¿verdad? ¿Y mañana? El día de mañana a las 6 de la mañana en el panteón municipal y a las 6 de la tarde otro evento cultural en la plaza. Por ahí nos esperamos, Gracias, Jonazo. Gracias por la invitación. Ahí está este magnífico cuadro, este grandioso cuadro. Puro Tecuala. Puro Tecuala, Felicidades, felicidades. Qué chulada. Ahí tienen la danza del barrio chino. Puro Tecuala, la orgullosa. Las calaveritas y calaveritos. Son los niños de dibujo de la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura. Que día con día van 2 horas a dibujo a la Casa de la Cultura, Enseguida tenemos los niños de inglés, el curso de inglés. Estos son niños ya entre adultos y que les gusta inglés y que ahí se imparten. Tenemos una calidad de maestros de inglés, También los adultos son de inglés. Sí, también de inglés. Hola, 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 hola. Puro
Quiero que michis. Hola, hola. Una sonrisa. Eso. Ahí va mi patrona, Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Gracias, gracias. Una sonrisa. Saludos para el Diablo, a ver si lo conocen este muchachillo. Creo que bici. ¿Y estos de dónde? Federal, Niños Héroes de Tecuala. Secundaria. Nos acompaña esta noche, ¿eh? Secundaria Federal. Originaria de San Luis Potosí, Chantol. Chantol es la cultura de San Luis Potosí, algo muy significativo por el Día de Muertos, ¿eh? Secundaria Federal. Niños Héroes. Desde aquí de Tecuala. Puro Tecuala. Puro Tecuala. Nada de extranjero, como le conté. Enseguida nos acompañan los niños del grupo de danza de la Casa de la Cultura Tecuala. Lo que produce la Casa de la Cultura Tecuala. Ahí vienen expresando. Con exposición de cruces del Día de Muertos, ¿eh? También ahí estamos. Pues es lo que sigue. Gracias. Cachito. ¿Y estos de quién son? ¿También igual? Esto ya otra vez, viene la escuela secundaria federal también. Ya son concursos de Catrinas y Catrines que nos acompañan el día de hoy, ¿eh? Es un traje total. Grupo de danza de la Casa de la Cultura. Las maestras que nos acompañan, ellas son los maestros de la Casa de la Cultura, ¿eh? Por ahí, gracias, maestras.
Igual, Secundaria Federal Niños Héroes de Tecuala. Secundaria Federal Niños Héroes, Tecuala la Orgullosa, Nayarit. Para el altar se compró. ¡Otra los aplausos! ¡Álgame Dios, están dormidos! Esto es algo nuevo, para resaltar. Algo nuevo en nuestro Tecuala. Algo que no habíamos visto. Algo nuevo, esperamos que aumente, que siga aumentando. El derecho mayor. Por si no se han fijado, el vestido de esta calavera, de esta Catrina, está hecho con puras hojas de mazorca de maíz. Esas son puras hojas de mazorca de maíz, cocidas, entretejidas entre ellas, y con eso está formado, este vestido. Sí, señor. Pura hoja de maíz. Si no me lo creen, ahí está. Para que vean la creatividad de nuestros artistas, de nuestros diseñadores. Para todas estas grandes artistas que esta noche nos acompañan en el primer gran evento que realiza el 39 Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, que preside la señora María Lilia Burgar Alarcón. Un aplauso para estas catrinas y catrines que se han desvivido esta noche para agradarnos a todos nosotros. Gracias. Thank you.
mío, ¿qué es? Agradecemos la presencia de la Escuela Secundaria Federal Niños Héroes de Tecuana con este gran baile de chartolo de la costa oaxaqueña, algo muy tradicional en ese bello estado de Oaxaca que nos aporta para nuestro país una gran cultura. Primera vez que se realiza este evento, esperemos que no sea el último y que vaya creciendo esta tradición, que aumente para que cruce fronteras, estados, países, para que nos vean y conozcan un poco más de nuestra Tecuala la Orgullosa, ¿verdad? Implica un gran esfuerzo, una gran coordinación poder llevar a cabo esto, porque no es la participación de una sola persona ni de un solo plantel, sino que implica la unión de autoridades municipales, así como personal de educación de diferentes planteles, como son pues, la escuela secundaria, como implica también los planteles artísticos, planteles de danza, grupos de danza, grupos de niños pintores, de unidos, y cada uno apoyado por sus padres, cada uno apoyado por los padres de familia, y maestros y organizadores, bueno, es que se puede llevar a cabo este hermoso evento. Enhorabuena y felicitaciones a nuestra presidenta municipal y a todos aquellos que han tenido que ver para la planeación y realización de este gran evento. Mañana a las 6 de la mañana va a ser la misa en el Campo Santo de Tecuala, en el Panteón, la misa de nuestros fieles difuntos. Desde que todos los que tengan algún familiar sepultado ahí en ese lugar, se les invita para que asistan, acudan y pidan por el descanso de sus seres queridos. Adiós. Saludos al amigo saludos, Palillo. Saludos a la raza, parte del Palillo. Puro Tecuala. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravísimo!
también al viejo. Hola, hola. Bueno, denle dedito arriba, compartan, comenten, suscríbanse. Recuerden, soy su amigo José Pelayo, el cantor de Quimixis, enviándoles estas imágenes desde Tecuala la Orgullosa. Hoy, primero de noviembre de 2024. Esto sucede un día como hoy, por primera ocasión. No se pierdan los demás videos, por favor. Denle dedito arriba, compartan, comenten, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Arriba Tecuala la Orgullosa, sí señor. Adiós.